Los dientes. Inicialmente las aves eran el objeto de estudio de los académicos, de los biólogos, de los científicos y estaban en colecciones de museos, eran objeto de estudio, ese era el interés particular, era la ciencia. Pero hoy en día las aves se salieron de las aulas de clase y ahora están en todas partes. Entonces la gente quiere saber más de aves, quiere saber qué aves hay en mi pueblo, quiere saber qué aves llegan al patio de mi casa, qué estoy observando yo cuando salgo al aire libre. Una herramienta indispensable para los que empezamos en este cuento de la observación de aves es tener un libro base para nosotros identificar nuestras observaciones, para saber qué especie tengo yo ante mis ojos. Entonces reuní las guías de aves que tengo y vamos a hacer una comparación de todos los libros. Revisamos los aspectos generales. ¿Con qué objetivo? Tal vez con el de escoger cuál es el libro que más se adapta a mis necesidades o cuál es el que yo quisiera tener o cuál es el que aún no tengo y me pareció interesante, entonces lo quiero adquirir. O para las personas que viven muy lejos, que viven en el campo o que no tienen acceso a una librería para hojearlo, entonces al menos tengan la oportunidad de tener como una idea de qué contiene ese libro. Esta es la guía de aves de Colombia, el primer libro que tuve. Inicialmente este libro fue editado en inglés, pero luego salió una edición en español que fue la que yo conseguí. Este libro, bueno, es de un tamaño un poquito robusto y en su parte central tiene las láminas que están todas numeradas. Las láminas están numeradas y cuando yo identifico una especie hay un numerito que aparece al lado de la especie que me remite a la lámina. En este caso la especie número 4 corresponde a un Pilerodius pileatus y me dice que revise el mapa 33. Eso con el fin de yo saber si esa ave está distribuida en el sitio donde yo me encuentro. Entonces, el ave número 33, que es la garza crestada, está distribuida en toda esta zona del país. A su vez, la lámina también me lleva a otra información, que es el contenido que hay al interior del libro. Y es decir que la especie número 4 está descrita en la página 79. Entonces me tengo que remitir a la página 79 para revisar toda la información ecológica sobre la garza crestada. Este libro tiene el contenido más completo en cuanto a ecología, comportamiento, notas de campo, etc. Por eso es así de robusto. Entonces es un libro para mí muy completo, muy bonito, y lo mejor de todo es que este libro ya tiene la taxonomía actualizada de Avendaño 2017. Entonces, si a alguien le gusta este libro, no duden en adquirirlo porque va a tener un buen libro y con una taxonomía relativamente actualizada. Y por esa parte tampoco tienen que preocuparse, porque recordemos que con las nuevas herramientas de biología molecular, pues la taxonomía se está actualizando constantemente. Entonces, por más que queramos, año a año ya nos vamos quedando rezagados con los libros. Pero lo esencial lo tenemos. Este es el libro de las aves del norte de Sudamérica. Es un libro que está escrito en inglés y que está compuesto por 3 tomos. Este es el tomo 2, que es donde están las láminas y los mapas de distribución de cada una de las especies que se encuentran en Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces, este es un libro muy importante. Este es uno de los clásicos de la avifauna de Sudamérica, del norte de Sudamérica, solamente del norte. Este libro tiene una particularidad que lo hace muy interesante y es que están dibujadas también las subespecies y las variaciones que hay de plumaje entre subespecies, y también en el mapa nos aclara dónde están distribuidas esas subespecies. Este libro tiene unas láminas muy bonitas, son lindísimas, los dibujos de este libro son espectaculares y los colores, se destacan mucho los contrastes de color entre cada pájaro que está dibujado. Y es una belleza de libro. La verdad, a mí este me encanta muchísimo. Me gusta muchísimo. Y me permite eso, darme cuenta que una especie puede tener variación de los plumajes. A medida que yo me distancio de mi sitio de origen, puedo encontrar la misma especie, pero con una variación de patrones de color. Eso hace que uno a veces se equivoque pensando que vio un pájaro distinto, pero en realidad está ante el mismo. Este libro lo uso mucho para identificar a los tiránidos, porque aquí
en mi concepto, están bastante bien dibujados y están muy diferenciadas una especie de otra, y ese es un grupo de aves que a veces se le dificulta a uno mucho la identificación en campo. Entonces este es como mi libro de consulta para identificar la familia Tiránide, porque siento que están muy bien dibujados y para mí es más fácil la identificación en este libro. Este libro es robusto y este también es un libro bastante costoso. No se consigue en Colombia, se toca comprarlo por tiendas electrónicas porque se vende en Amazon. ¿Sí? Entonces esa es como una de las cosas difíciles de este libro, lo caro que es. Y pues que son 3 tomos, hay que adquirirlos los 3 porque en los otros 2 tomos están las descripciones de las especies bien completas con la ecología, comportamiento y etcétera. El tercer libro que vamos a revisar es la Guía de Campo de las Aves de Colombia, Miles McMullan. Este libro particularmente fue muy importante cuando salió porque ya llevábamos mucho tiempo sin tener un libro actualizado. Desde el 2001 hasta el 2017 teníamos un libro nuevo de aves. Y es un libro muy bonito porque es muy fácil de leer. Es muy fácil de yo identificar una especie cuando estoy en campo, porque está hecho muy artísticamente. Y también tiene otra cosa, que es que aquí las aves están dibujadas en distintas poses, la forma como se perchan, tiene algunas noticas de comportamiento que le ayudan a uno a identificar el ave. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es el diseño de la página, porque en este libro cada ave tiene al frente su mapa de distribución y su distribución altitudinal, una cosa que es clave cuando uno está en campo observando aves. Y a mí me parece pues que Miles McMullan, como es un observador de aves, él tuvo en cuenta ese aspecto y lo plasmó acá, y es una de las cosas más interesantes que tiene este libro. Este libro contiene información acerca del estatus de amenaza de las especies, tanto de la lista roja de la IUCN como las que aparecen en los libros rojos de aves de Colombia. Lo que no tiene es el estatus de amenaza de acuerdo a la resolución del Ministerio de Ambiente, que es también otro documento clave que nosotros tenemos en cuenta de las especies. Ese es un factor clave para algunas personas que se dedican a la consultoría. Este libro tiene una particularidad que en mi opinión personal me gusta mucho, y es que Miles McMullan logra captar la esencia del ave y la muestra en distintas poses, en distintas perchas, o la muestra en vuelo. También nos muestra variaciones de pronto en los cambios de plumaje, de juvenil a adulto. En algunos casos él los tiene dibujados. También detalles particulares de cómo luce la especie en vuelo cuando abre sus alas, porque uno no siempre observa el ave de frente o cerquita, sino que usted también la puede ver volando o distante. Entonces uno busca marcas particulares para identificarlas, y esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho de este libro. A mí me parece que él logra captar la esencia de cada pájaro que dibujó acá, porque él los dibujó desde cero. O sea, él partió de la naturaleza y pues llevó esa imagen al libro. Entonces a mí, en mi opinión, es bastante realista y para mí es muy útil. Bueno, este es el último libro que tenemos, el más actualizado, que se llama Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana. Este es el libro de Fernando Ayerbe Quiñones. Él es un biólogo y entonces él nos hizo este trabajo que es muy bonito y muy importante, porque llegó también en un momento muy importante para la historia de la ornitología y para la historia de los aficionados. Yo casi diría que hay un antes y un después de este libro. ¿Por qué? Porque Fernando Ayerbe le llegó a todos los públicos con su libro. Entonces esa es una de las cosas que hay que resaltar mucho de este trabajo. Este libro es bastante sencillo. Tiene acá la lámina con todas las ilustraciones y un número que me remite al mapa de distribución de la especie. Y ahí yo tengo datos también de la distribución altitudinal y también datos del estatus de amenaza de cada una de las especies que él ilustró en este libro. Él tiene información pequeña y corta sobre el género de cada una de las láminas que él va desarrollando a lo largo del libro. Es un libro muy interesante, es un libro pequeño, es un libro práctico para llevar a campo, entonces, y el más actualizado de todos los que he presentado hasta ahora. Ahora les voy a compartir el libro, mi historia personal con este libro. Este libro salió en el 2014. Él tuvo una edición anterior que fue una edición en español,
más pequeña, que contenía menos números de especies, menos láminas. Y en el 2014 salió este, estuvo agotado por un buen tiempo y finalmente lo conseguí. Y la primera impresión cuando vi este libro fue un poquito decepcionante, porque en ese momento yo no vi las láminas tan lindas y tan atractivas como las tiene la Hilty Brown, o como tiene el libro de las aves del norte de Sudamérica, que tiene unas ilustraciones hermosas. Pero finalmente este libro me ha estado acompañando a todas partes y es al que más cariño le tengo. Con este yo aprendí muchísimas cosas. Y luego de que me conecté con este libro y entendí lo que Macmullan expresaba en cada una de estas imágenes, se convirtió en mi libro favorito y en mi libro de cabecera. Y ha tenido varios accidentes, es el libro que más uso. Que no digan, ay, esta vieja no pajarea, solamente tiene los libros para echar pajarilla. Este libro me gustó tanto que compré la nueva edición, que es esta. En esencia son el mismo libro, pero con los cambios taxonómicos hasta el 2017. Pero este es el libro que me sigue acompañando a campo. Me gusta mucho tener este en mi morral. Es pequeño, es compacto y resulta ser muy resistente porque él ha tenido muchos accidentes y pues aquí está. Y le he tenido que hacer algunos arreglos. Eso era lo que les quería como compartir de mi experiencia con los libros. Tampoco se dejen llevar por las primeras impresiones. A medida que ustedes trabajen con un libro, lo van a ir entendiendo mejor. Finalmente quiero resaltar que estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge Avendaño en la portada de este libro. Jorge es una de las personas más importantes y más destacadas de la ornitología de Santander. Es una de las personas que me inspiró para trabajar y para conocer de las aves. Y quizá él no lo sepa, pero él sigue inspirando a muchas personas en el conocimiento de la avifauna de nuestra región, de aquí de Santander. Entonces, le estamos muy agradecidos también por eso. Y él es el autor del prólogo de este libro. Este libro es el libro de aves WIS, que fue realizado por el semillero de aves de la Universidad Industrial de Santander. La dirección científica de este libro es del profesor Fernando Rondón y el profesor José Gregorio Moreno. El director de fotografía fue Mauricio Laya y la participación de varios fotógrafos que amablemente donaron sus fotografías o contribuyeron a este libro. Entre ellos, nuestro compañero y colega Fernando Cediel, el señor Rolf Simonson y otros colaboradores más. Entonces, este es un libro que de pronto, si usted viene por Bucaramanga y le interesa pajarear, le puede ayudar para identificar algunas especies o para conocer la composición de aves de la ciudad. Bueno, para finalizar, muchas gracias por ver este video, por acompañarme en esta breve reseña de los libros. Si les gustó, comenten, compártanos sus opiniones, qué piensan, qué nos hizo falta, están de acuerdo con algunas cosas que dije, se me olvidó comentar algunas cosas que eran interesantes. Bueno, los espero leer pronto. Y si les gustó, compartan este video, suscríbanse, denle like y apoyemos todas las iniciativas para la protección y conservación de las aves. Y eso, sino que él tiene una forma específica de guardarlo, que es ahí la formita de ese tucán.